Fueron tres iniciativas presentadas por el titular de Hacienda que tienen relación con la gestión de las finanzas públicas para evitar atrasos en el pago de la deuda externa. Alejandro Zelaya solicitó a los diputados incorporar 365 millones de dólares de los derechos especiales de giro y 200 millones de dólares del Banco Centroamericano de Integración Económica. Con esto estaríamos pues completando también buena parte de las herramientas que necesitamos para la operación de compra anticipada que estaría anunciándose a más tardar a mediados de septiembre. El titular de las finanzas públicas también presentó otras cinco iniciativas. Una de ellas consiste en incorporar 50 millones de dólares anuales a las alcaldías con una población menor a 73 mil habitantes para proyectos de desarrollo. Hay algunos programas que evidentemente necesitan recursos y que desde la perspectiva, digamos, de la dirección de obras municipales no se pueden realizar. El ministro Zelaya también se refirió a la implementación del periodo de amnistía fiscal, la cual estará vigente hasta el 1 de noviembre luego de su aprobación. Vamos a emitir un decreto transitorio para el cumplimiento voluntario de obligaciones tributarias. Con esta medida, el ministro de Hacienda proyectó recuperar 40 millones de dólares de pago de rentas. Para Teleprensa, Canal 33, Santiago Hernández.